Celestial de México. Celestial. Iowa. Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública es auxiliar, como ustedes bien lo saben, de auxiliar al Ministerio Público, a los jueces, y desde luego lo hacemos rutinariamente esto. Todos los días la Secretaría de Seguridad Pública lleva a cabo precautoriamente embargos que son promovidos por un juicio mercantil y nos instruyen a nosotros para garantizar la seguridad del ejecutor. Es decir, nosotros tenemos que ir a buscar que se le garantice al ejecutor su seguridad, su integridad. No vamos nosotros a llevar a cabo el embargo en forma particular, o no vamos nosotros en forma particular a sacar cosas o a detener vehículos. En relación a los vehículos de autotransporte, efectivamente hay un juicio mercantil promovido donde el juez nos ordena a nosotros acudir a la protección del ejecutor y se lleva a cabo el aseguramiento de 3 vehículos que están en el Paseo Miravalle 300 y que van a ser puestos a disposición del juez. A nosotros como a Secretaría de Seguridad Pública tenemos que ser muy cuidadosos en no ventilar sin duda los problemas entre particulares, ¿no? Nosotros cumplimos una actividad muy clara que es la de auxiliar al Ministerio Público, al juez. Existe una orden de embargo contra esos vehículos, como también existe orden de embargo contra otros vehículos particulares. Repito, todos los días se llevan a cabo entre 3 o 4 embargos de vehículos a personas particulares por adeudos, por situaciones entre particulares, y en ese sentido es la situación de los camiones urbanos, que fueron 3 los que me informa el jefe de tránsito, y que a la espera de que si llegara a haber más embargos, pues nosotros únicamente, repito, auxiliamos al juez, auxiliamos al Ministerio Público y auxiliamos en la protección al ejecutor en su integridad física. Pero en este caso, queremos saber quién es el demandante, quién es la persona demandada, bueno, quiénes son, por ser un servicio público. Claro, es una empresa mercantil de una institución de banca múltiple, que ellos sin duda traen adeudos y que ellos tendrán que en su momento aclarar ante el juez. Repito, yo sí en ese sentido quisiera ser muy cuidadoso y no ventilar más allá de lo que a mí como autoridad me compete. Yo con mucho gusto les doy esta información. No es una situación que lleve a otra ruta más que esa, es un embargo ordenado por un juez donde nosotros acudimos al llamado y tenemos que hacerlo porque es nuestra obligación. Repito, todos los días se da esto en forma rutinaria entre 3 y 4 vehículos embargados por particulares. Hoy hay una diferencia, se dio a camiones urbanos, ¿no?, que fueron 3. Que creo ya se sustituyeron en forma inmediata. Nosotros tratamos de no afectar en lo mínimo, no tratamos de perjudicar a nadie, es una labor que nos toca hacer y que es un mandato que tenemos que llevarlo a cabo.